¿Nos podría explicar qué significó? Porque acá lo que vemos es que hay desplazamiento forzado, pero este desplazamiento forzado está unido a la desmantelación de lo que fue el complejo forestal de Maderero. Claro. Aparte de la represión, aparte de las violaciones respecto a los derechos humanos, está también este otro elemento que no es reconocido a nivel nacional, pero sí a nivel internacional, que es el desplazamiento forzado, que es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo es esa relación de este desplazamiento forzado, por lo tanto, con la desmantelación del complejo? Mira, el desplazamiento forzado es un aspecto más de un amplio plan de represión que se instaló con la dictadura y que contempló el desmantelamiento de la empresa estatal Complejo Forestal Maderero Panguipulli. Involucró muchos procesos, unos que tenían que ver con el desmantelamiento como tal de la propiedad de esos fondos y predios, ganaderos y forestales. También implicó sobre todo la represión a nivel de vidas humanas, que significó muerte, desaparición y tortura, también prisión política. Y uno de los aspectos que no había sido considerado hasta ahora es el desplazamiento forzado, que consiste en la expulsión de familias de esos fondos para poder ser liquidados y vendidos a particulares. Eso ocurre durante la dictadura y hasta 1994. Todavía en la transición hubo algunas familias que tuvieron que salir producto de la expulsión que provocó la venta de estos predios a particulares. En ese sentido, el desplazamiento forzado es una figura que nosotros encontramos en la legislación internacional y que el Estado de Chile no ha reconocido aún como un delito, en particular en su legislación. Pero, como Chile ha reconocido tratados internacionales de derechos humanos, tiene que aplicar esa legislación también. Nosotros estamos muy confiados en que el nuevo proceso constituyente va a ser claro en eso, para empezar un proceso de reconocimiento, de verdad y de reparación, justicia y reparación en estos casos de desplazamientos forzados en Chile. Ahora, en tu rol de historiador, tú has desarrollado una investigación importante junto a otras personas, junto a un equipo, indagando en estas memorias. ¿Qué puedes rescatar de esas memorias, de esos procesos, que fueron procesos históricos, pero también de esas memorias de los ex trabajadores y trabajadoras del complejo forestal y maderero Panguipulli? Mira, hay cuestiones que son que trabajan a nivel de el trauma de esas memorias, que tienen que ver con cuestiones que afectan a su integridad familiar, emocional, psicológica. Ese es un aspecto, ¿sí? Y que está muy presente en la familia hasta el día de hoy. En el fondo, ellos sienten una especie de ofensa que se les procuró por parte del Estado hacia su forma de vida, ¿no? Una discriminación. Eso funciona en un ámbito que podríamos decir es más subjetivo, más personal. Pero también hay una cuestión más objetiva y que tiene que ver con las políticas del Estado. Es el Estado el que decide liquidar los fondos y venderlos al mejor postor. Y ahí es cuando estas memorias se encuentran con la política, comienzan a entender que el proceso es mucho más general y que no me afecta solo a mí y a mi familia, sino que a mi comunidad, que ha sido destruida en su totalidad. Lo que nosotros hemos visto históricamente es que todas las formas de vida que se empezaron a instalar desde los años 30, 40 en la zona cordillerana de los ríos, fue destruida. ¿Qué es lo que es destruida? Es destruida una forma de vida, una comunidad que tenía escuelas, que tenía bomberos, que tenía centros de salud, que tenía caminos, que tenía casas hechas por esos mismos trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido es que se produce esa discriminación por parte del Estado, esa ofensa por parte del Estado, que los destruye en cuanto comunidad que desde los años 30 venía construyéndose. Y en ese sentido hay un despertar, podríamos decir, así como Chile despertó, también estas comunidades despiertan a reencontrarse con su historia, a decir, bueno, aquí se nos arrebató algo más que la tranquilidad emocional, que ya de por sí es muy importante. También se nos arrebató nuestra identidad como pueblo trabajador, que es lo que era este sector en la cordillera. Bueno, también un proyecto de vida. Sí. Finalmente, ¿qué ha significado para ti, en el ámbito personal, pero también como historiador, haber trabajado y haber aportado en este proceso de indagación y de recuperación histórica? Mira, en términos personales yo siempre me pongo como en segundo plano, porque yo creo que aquí los protagonistas son los y las trabajadoras que han sufrido este despojo. El rol de un historiador en los tiempos que corren, y por lo menos en mi postura desde mi disciplina, es ser un coadyuvante, un acompañante de los procesos históricos por la recuperación de la dignidad. Hay una cuestión de una historia que se para desde su identidad de clase,
y en mi caso es así, yo provengo de clases populares, por lo tanto mi trabajo está vinculado a la dignidad y a la recuperación de, las clases populares y encontrarse con su historia y dignificarla. Entonces, para mí no es más que el sentido natural de mi trabajo, no es más que eso. Finalmente, ¿nos podría usted desarrollar en un trabajo que hay un libro? Sí. ¿Y nos podrías hablar de eso un poquito? Sí, mira, bien bonito. Nosotros tenemos varias acciones que hemos emprendido. Una de ellas fue el libro de las memorias de ENCO, que fue el primer lugar donde nosotros empezamos a trabajar el desplazamiento forzado, que también va a ser parte de estas demandas contra el Estado. Y fue el primer encuentro con esas memorias de esos pobladores, trabajadores y trabajadoras. El libro tuvo el gran valor de que nos encontramos con un acervo fotográfico de un colaborador alemán, Jürgen Schaffer, que nos ayudó con su fotografía de los años 80, cuando retrató sobre todo el periodo de decaimiento, de crisis del poblado de ENCO. Entonces rescata la memoria de ENCO desde ese presente vulnerado y lo que fue en el pasado. Y después hemos venido haciendo muchas acciones, estamos publicando historias de otros poblados, estamos haciendo un programa de radio con la Corporación de Pobladores Históricos de Futrono, que es muy, muy interesante verlo por streaming. Y así vamos a seguir trabajando en más historias de la cordillera. ¿Alguna otra cosa que se llegaron que quisieras agregar? Yo quisiera invitar sobre todo a los jóvenes que son de la zona de Panguipulli, Futrono, Los Lagos, ¿cierto? Y los que viven en Valdivia y en otros lugares, que tal vez sin conocerlo tienen un emparentamiento con esta historia. Entonces, esos jóvenes hoy día hablen con sus abuelos, hablen con sus padres y reencuéntrense con su historia y súmense a este trabajo por dignificar nuestro país, que partió ya abiertamente en octubre del 2019. Y nosotros nos instalamos dentro de esa misma lógica, así que un llamado enorme a los jóvenes a sumarse.